bienvenidos un domingo más a mi canal de YouTube. Espero que estéis todos súper bien. Comenzamos un nuevo vlog en el que os voy a llevar a un evento muy especial para mí y para Pablo, que es el concierto de Luis Miguel aquí en Miami. Si os digo la verdad, no sé si va a ser un vlog de un solo día o si van a ser varios días. Iré viendo en función de lo que vaya grabando. Pero estoy súper emocionada de enseñaros cómo es un concierto aquí en Miami, cómo nos preparamos, cómo vamos hasta allí, os enseñaré el estadio y bueno, todo en plan americanada, que ya sabéis que para el tema de eventos son muy 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 buenos. Y nada, el tema del concierto surge porque en noviembre del año pasado, si ya me seguíais por aquí os acordaréis, por el cumple de Pablo se lo regalé y pues llevamos, no sé, 6 o 7 meses esperando a que llegue este día, así que estamos súper 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 emocionados. Y nada, por lo pronto me voy a empezar ya a vestir, a maquillar y a preparar para irnos, porque son las 5:30, el concierto es a las 8 y quiero salir de aquí a las 6 en punto para ir con tiempo. Así que, ¡let's go! Estoy viendo el tema de la ropa, que me apetece ir mona y medio arregladita, pero también quiero ir cómoda, porque para un concierto creo que es lo más inteligente. Además, como ha estado lloviendo hoy, como ya todos los días a partir de ahora, porque ahora en verano va a llover todas las tardes, ya nos lo han dicho que es clima absolutamente normal aquí en Miami, pues quiero llevar eso, zapatillas de deporte, porque eso, las calles van a estar mojadas y bueno, seguramente tengamos que andar y van a ser muchas horas de pie y todo eso, así que eso. Pero qué difícil combinación, no sé cómo hacerlo. Vale, he sacado estas dos opciones, que son falda y top, ambas. Esta falda satinada verde de Zara, con o bien este top beige o bien este blanquito, que es un poquito más escotado y más fresquito, o bien esta doradita con la falda juego, que me gusta mucho, pero es verdad que es como más apretado todo. Entonces no sé, pero yo creo que con las sneakers pueden quedar bien. Voy a irme probando y os voy enseñando. Me apetece hacer una transición, así que opción 1, con este top blanco, que como os digo es más fresquito, y esta falda, aunque es pegadita, pero no es tan 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 apretada, yo creo que queda bien. Obviamente me tengo que peinar, maquillar y complementos, pero puede estar bien. Esta sería la opción 2 con este top, que es con el que me la suelo poner y que me encanta, me parece muy elegante. Lo que pasa es que es más cubierto y por tanto me dará un poquito de más calor, pero queda como muy bien ceñidita a lo que es la falda. Y opción 3, que es esta, que como os digo es más apretadita la falda, que si os digo la verdad no tengo ni idea, suelo tener bastante claro al probarme lo que me quiero poner, pero hoy no tengo ni idea. Pablo, necesito tu ayuda, necesito tu opinión. Es que con esta igual me veo demasiado embutida, así como estoy un poco hinchada hoy. Pablo, necesito opinión. ¿Necesito? Necesito opinión. Okay. ¿Te gusta este look doradito o no? Guapa. Estoy súper rayada. Bueno, ahora te enseño el otro. Bueno, no os lo he contado nunca, pero Pablo es el que se encarga de la plancha en casa porque se le da muy bien y es una tarea que no le molesta escuchando su podcast, ¿verdad? Lo hace muy bien, la verdad. Me quedo un ratito tranquilo. Exacto. Sin que me hablen. Tú te vas a poner, has dicho sin que te hablen, será malo. Él se va a poner esta camisa, sí. Ahí como un poquito así más arreglado para el Luismi. ¿Y yo qué hago? Y no sé. Bueno, voy a probar. No, este no. Vale. Creo que la clave va a ser ponérmelo con los zapatos y ver definitivamente cuál. Bueno, decisión tomada. Finalmente voy a poner este conjunto con los botines, que sé que hay gente que lo llama tenis, pero bueno, yo los llamo botines, que no queda mal y además voy cómoda, así que, y un poquito distinta, porque últimamente me ha dado por el verde y siempre voy de verde, así que así cambio un poco. Fundamental el papel de este producto hoy, que no es que tenga el pelo sucio, pero no me lo veo perfecto, ¿sabéis? Entonces el champú este en seco para estos momentos es perfecto, así que voy a echarme un poco y maquillarme. Thank you.
coche. Este ha sido mi maquillaje, nada, muy sencillo, porque al final vamos un poco más tarde de lo que yo querría haber salido. Pero bueno, yo soy la primera que no me he puesto antes de arreglarme, también os digo. De joyitas me he dejado estos pendientes, solamente le he incluido el colgantito que me encanta, porque como ya esto es todo dorado y así de brillante, tampoco quería meterle como mucha historia. Y este es el bolsito, que por cierto, mirad que me he comprado, que me ha llegado de AliExpress. Es un flash, a ver, para ponérselo así en el móvil para por la noche. Y digo, mira, el concierto es el momento perfecto para estrenarlo, para crear contenido y para animar a Luismi desde la distancia así con el flash. Me encanta. Y nada, el plan es acercarnos lo máximo posible con el coche a Downtown, que es la zona donde está el estadio, donde se va a celebrar el concierto de Luis Miguel aquí en Miami. Evidentemente no vamos a intentar aparcar allí ni cerca, porque hemos estado ya por esa zona cuando ha habido otros conciertos como el de Hombres G, ¿te acuerdas? Que estaba bastante lleno de gente. Entonces vamos a acercarnos, pero luego o bien vamos andando o bien vamos en Metro Mover. Vamos a ir viendo. El evento proporciona parking, ¿vale? Lo que pasa que es carísimo. O sea, no estoy segura de cuánto era el precio, pero creo que 30, 40 o 50 dólares. Y luego también los parking que hay alrededor, pues saben que hay conciertos y suben los precios y los ponen también muy caros. Así que por eso esa opción descartada. Iremos viendo a ver cómo avanza la cosa. Bueno, ya hemos aparcado el coche. Hemos tenido mucha suerte. ¿En qué zona hemos aparcado el coche? A ver. En Edgewater. Yes. ¡Ah! ¡Lagartos por todos lados! Otro. ¿Qué son? ¡Ah! ¡Qué asco! No puedo vivir aquí, todo me tiene miedo. A todo animal que se mueve le tiene miedo. ¡Ay, que son grandes! Son lagartijas. Lagartijas grandes. ¡Ay, Dios mío! Antes huyendo de los patos. Ahora huyendo de las lagartijas. El otro día huyendo de las mapaches. Es que de verdad mi vida desde que vivo en Miami es una constante supervivencia. Sí, además tienen como el rabito así hacia arriba. En verdad son graciosos, pero... En fin, bueno, estamos andando ahora al Metro Mover, que es el famoso metro que os he enseñado en los últimos vlogs, bueno, más bien la infraestructura. Y que no hemos vuelto a coger desde que no vinimos de... como de vacaciones. Es como un tranvía, más bien. Bueno, un tranvía así que va como por el aire. Está muy chulo. Literalmente en estos 7 meses o 6 meses que llevamos en Miami, no nos hemos montado ni una sola vez. Esta iglesia aquí, de repente, entre los edificios modernos. Y eso creo que ya es el Metro Mover. Mirad, esto es parte también de la estación. I mean, es que hay gallos por todos lados. ¡Mira el gallo! ¡Hostia, que está volando! Mirad, en ese edificio dicen que viven los Beckham. No sé si será verdad o no, en el ático. Mirad qué gracioso los Metro Movers, bueno, o tranvías o metros, como queráis llamarlos, que como os decía está en altura, o sea, no está súper alto, pero va como por medio de los edificios, muy chulo. Estamos esperando aquí a que salga el Metro Mover, que por cierto, es gratuito, no pagas nada por montarte, lo cual está genial. Así que si venís de visita, otra cosa que sabéis. Thank you.
bajado en la parada más cercana al estadio, que se llama Park West. Literalmente han sido solo 3 paradas y ha sido muy rápido. Mirad, ¿veis esa torre de ahí? Esa es la Freedom Tower, que aunque ahora mismo no lo parezca, pero el otro día publicaron en Sevilla Insólita una cuenta de Instagram que está inspirada en la Giralda. O sea que tengo un trocito de mi Sevilla, o más o menos, aquí en Miami, lo cual me hace mucha ilusión. ¿De qué es el estadio? De los Miami Heat, que son el equipo de baloncesto de aquí de Miami. Eso es. Vamos. ¡Mini punto! Pablo, yo ya estoy muy nerviosa. ¿Tú no? No. ¡Yo sí! Mira, ¿será que nos vamos para allá? Somos 4. Ya estamos adentro por fin. Menos mal que hemos entrado ya, porque mucho calor, mucho afuera calor. Hace un calor y una, o sea, humedad. No tanto calor como humedad. Y aquí, como es un estadio cerrado y con aire acondicionado, se está perfecto. Nos han dado estas pulseritas que se encienden cuando empiece a cantar y empiece la música. ¡Qué emoción! Mirad, en los estadios de aquí de Estados Unidos, de baloncesto, de béisbol, de lo que sea, hay un montón de bares y tiendas de merchandising. Este, por ejemplo, el Papa John's, de pizza, bebidas. Bueno, ya sabéis que les encanta ver partidos de béisbol o partidos de baloncesto, lo que sea, con su comida, su bebida y a lo bestia. Aquí palomitas. Mirad los baños, todos tematizados con el equipo de básquet. Tenemos que venir a ver también un partido de básquet, Pablo, de la NBA. Bueno, ya estamos sentaditos en nuestros asientos aquí en el estadio, que bueno, son las 7:20 y el concierto empieza a las 8, pero queríamos venir con tiempo, la verdad. ¿Alguien quería venir con mucho tiempo? Que estoy un poco nerviosa, es que son muchos meses esperando y la verdad, son entradas caras, es un evento muy especial. Y bueno, la verdad que Luis Miguel para nosotros es un artista súper importante. ¿Por qué? ¿Por qué, Pablo? Cuéntalo tú. Cuando vino a visitarme a California la primera vez, escuchábamos en la radio una cadena que se llama Amor FM y siempre ponía a Luis Miguel. Entonces me recuerda a aquella época. Totalmente. Y de hecho tú acababas de ver la serie de Luis Miguel. Sí, la echaron en Netflix. Exacto. Y estaba viendo su historia. Empezaste a escuchar su música. Sí, empecé a engancharme mucho. Y yo pues a raíz de empezar a salir con él, porque yo he escuchado a Luis Miguel de pequeña como muchísima gente, porque nuestras madres, la tuya también, ¿no? Pues eran fans y tenían los discos y tal, pero me recuerda mucho esa época de empezar a salir y de cuando nos empezamos a enamorar y tal. Entonces ya sabéis el por qué Luis Miguel es tan importante para nosotros y ya sabéis por qué se lo regalé por su cumpleaños, porque era como al menos una vez en la vida tenemos que venir a verlo. Así que es una noche muy especial. Mirad, os enseño rápidamente dónde estamos sentados. Estamos en la grada, como veis, porque, bueno, si ya de por sí el concierto era caro, esa zona ni os cuento. Tengo curiosidad por cómo va a ser el show, porque como veis el escenario, voy a acercarlo un poco más, tiene así como distintos niveles con un montón de instrumentos para su banda, así que parece muy emocionante todo. Lo que sí que me raya es que es como todo cerrado y parece ya de noche, aunque en realidad todavía es de día. Y estos son los anillos o los logros, ¿no?, del equipo de baloncesto. Bueno, pues quedan unos 10 minutos para que empiece el concierto aproximadamente. Hemos venido a esta zona otra vez, donde estaban todos los bares, sitios de merchandising y de bebidas y tal, para hacer un pipí antes de que empiece el concierto, súper importante, y a comprarnos algo de beber. Y solo para que sepáis, la cerveza más barata que hemos visto vale $14. ¿Vale? De media 17 o así, que es muy caro, porque aquí en un bar ya de por sí es caro, a lo mejor te vale 9, 8, 10, dependiendo, pero abusa muchísimo de que estás en un estadio y de que estás en un concierto para duplicar el precio. Así que bueno, cosas también que hay que decir. Son las 8:15, todavía no ha empezado el concierto y bueno, como veis ya hay bastante gente en el estadio, pero también hay muchísimos asientos vacíos. Sobre todo por esta zona, está muy, muy, muy vacía.
Bueno, ya con mis gafas de lejos porque si no, no veo. Y mi rebequita porque con el aire entra frío, menos mal que me la ha traído. Siempre que traes una rebequita o algo, me pasaba en Nueva York y me está pasando en Florida, que ponen el aire muy fuerte. Pero bueno, a lo que iba, me ha dicho un hombre que se ha sentado aquí a mi lado que ayer dio un concierto en una ciudad también de aquí de Florida y que estaba también un poco vacío. Lo que le dijeron a la gente era que se bajara para arropar un poco más al artista, así que igual hoy nos mandan también para abajo, lo sabemos. Bueno, aquí yo estrenando mi flash, que es un poco potente y eso que está en el nivel más bajo. Llevamos casi una hora de retraso de concierto. Yo llevo aquí desde las 7 y 20. La próxima vez. ¿Por ahí? Casi las 9. La próxima vez no me voy con tanto tiempo, pero bueno, ya está bastante lleno y yo creo que a puntito de empezar, o eso espero. Concierto, quesabirria, que es el mejor taco de la historia. Hola chicos, bueno, han pasado 3 días desde que fuimos al concierto. Os voy a hacer ahora un poco una recapitulación de los hechos y un poco daros mi opinión sobre el mismo. De hecho, me he hecho aquí una listita con todos los puntos para que no se me olvide ninguno. Llevo, pues eso, desde el sábado por la noche sin grabar vlog porque esta es la situación que hay ahora mismo en Miami. Os lo enseño. No ha parado de llover, o sea, pero además tormenta de verano, que hay peligro de inundación y todo, y pues no he salido de casa, o sea, esta es la situación ahora mismo en Miami. Tormentas de verano todos los días. Espero que la cosa mejore porque si no me va a dar un parraque, porque yo con el tiempo así me pongo de mal humor, vamos. En fin, bueno, lluvia aparte, me voy a sentar aquí en mi pequeño confesionario porque literalmente es donde creo que tengo mejor luz. Y os voy a contar un poco mi opinión sobre el concierto de Luis Miguel, que para mi sorpresa me habéis preguntado muchas de vosotras, sobre todo por Instagram y sobre todo mujeres, que qué tal ha estado, qué me ha parecido, y algunas que vais próximamente, otras que habéis estado y también como para compartir opinión. Entonces, bueno, pues aquí tenéis mi opinión y yo creo que también un poco la de Pablo, porque al final los dos como que lo comentamos y estamos de acuerdo. Así que vamos a ello. Vale, lo primero que quiero empezar a hablar es de la hora del concierto. Como os contaba anteriormente en el blog, el concierto supuestamente empezaba a las 8 de la tarde y pues eso no fue así. Como sabéis, yo llegué a las 7 y 20, ¿vale?, al estadio, porque quería ir con tiempo, quería saber dónde estaba mi sitio, pues lo típico, ¿no? Dónde voy sentada, hacer un pipí antes de que empiece, hacerme mis fotos de recuerdo, que por cierto la dejo por aquí, comprarme algo de beber o de comer, en fin. Yo quería llegar con tiempo porque tampoco sabía si iba a haber aglomeraciones y tal. Para mi sorpresa,
Como visteis en las imágenes, el concierto supuestamente estaba a punto de empezar y el estadio estaba vacío, o sea, había un montón de asientos libres. De hecho, el concierto empezó a las 8:45, 8:50 de la noche. O sea, empezó casi con una hora de retraso. Y yo aquí tengo dos teorías. La primera, que quizás Luis Miguel siempre empieza tarde sus conciertos y la gente sabía esto, cosa que yo no sé ni sabía, y que por eso llegaban tarde. O bien que Luis Miguel decidió esperar para empezar el show porque vio que el estadio todavía estaba vacío cuando realmente estaba todo sold out, es decir, estaba todo las entradas vendidas. Entonces no sé por cuál de los dos motivos fue, si es porque él empieza siempre tarde o porque él esperó a que se llenara, pero el concierto empezó casi una hora tarde. Vale, hablando de tiempos, esto me lleva a hablaros de la duración del concierto de Luis Miguel. Vale, como os digo, el concierto empezó a las 9 menos cuarto, 9 menos 10 de la noche y a las 10 y 25, 10 y media había acabado. ¿Vale? O sea que aproximadamente duró entre una hora y media, una hora 45 como mucho. Esto habrá gente que le parezca bien, habrá gente que le parezca poco tiempo. A mí personalmente se me hizo demasiado corto. Yo creo que normalmente los conciertos duran en torno a 2 horas. Hay artistas que duran 2 horas y media, 3 horas. Luego está Taylor Swift que dura 3 horas y media, que es caso aparte, ¿no? Pero sí que me pareció un concierto un poquito cortito, la verdad. Yo creo que podría haber cantado 2 o 3 canciones más. Pero bueno, al final es su show, él lo tiene establecido así y dura lo que dura, ¿no? Vale, tercer punto. Quiero hablaros de su puesta en escena. Algo que me gusta mucho de Luis Miguel es que él tiene una imagen muy clara y muy definida y yo creo que durante toda su carrera ha mantenido muy bien su esencia y eso es algo que me gusta mucho de él porque hay muchos artistas que cambian mucho su forma de vestir o de cantar o de lo que sea. Yo creo que él ha mantenido muy bien su esencia y eso se veía en la puesta en escena, tanto en el escenario como la decoración, su forma de vestir, su forma de llegar, su forma de irse, o sea, absolutamente todo para mí era Luis Miguel. Me gustó mucho que desde el principio del concierto hasta el final tuvo muchísima energía, estuvo animando todo el tiempo al público a que bailaran, a que cantaran, a que participaran en el concierto y eso me sorprendió gratamente porque al final ya sabemos que Luis Miguel tiene una edad, ¿no? Pero la verdad que muy bien, bailó muchísimo, cada vez que bailaba nos volvíamos todos allí locos en plan bien, no sé qué, como para animarlo también a él. Así que eso me gustó mucho. También me pareció que cuando cantaba entonaba muy bien, ya sabemos que tiene una voz prodigiosa, pero también sabemos que Luis Miguel ha tenido rachas que no han sido muy buenas, ¿vale? Cuando hacía sus shows o cuando ha estado de gira de conciertos. Y yo creo que ahora mismo está en un momento bastante óptimo otra vez, aunque he escuchado que durante esta gira o este tour ha habido algunos conciertos en los que ha estado ronco, ha estado malo y ha seguido dando el show sin buena calidad de voz. Entonces aquí en Miami sí que he de deciros que cantó bien. De hecho aquí viene una anécdota de que cuando yo a Pablo le regalé las entradas por su cumple, ¿vale? En noviembre, él se puso muy contento, pero los dos dijimos, bueno, esperemos que cante bien, porque claro, habíamos visto vídeos y habíamos visto críticas a Luis Miguel anteriormente de que había tenido momentos a lo largo de su carrera en las que su performance o su actuación no era lo que se esperaba de él. Entonces, bueno, por ese lado tuvimos suerte de que no estaba malo, de que estaba positivo el hombre y cantó bien. Así que, como digo, en general la puesta de escena, muy top y no nos defraudó para nada. Vale, ahora quiero hablaros de otra cosa que sí que me esperaba más de él y que me sorprendió. De hecho, estoy un poco en shock todavía de que no haya ocurrido eso. Y era que no interactuó con el público verbalmente. Y me explico. Os acabo de decir que sí que era muy enérgico y animaba al público a bailar, a cantar, tal y cual, pero en ningún momento se dirigió al público, ni dijo hola Miami, o buenas noches Miami, o gracias Miami, adiós Miami, algo, lo que sea. O sea, aunque fuera unas palabras de agradecimiento, unas palabras de presentación, no dijo absolutamente nada. O sea, literalmente salió de la trampilla, empezó a cantar, hizo todo el show, terminó de cantar y se fue. No dijo ni una palabra. Me ha dicho una seguidora que en otro concierto que ella fue tampoco dijo nada, o sea que parece ser que esto puede ser su tónica general. Esto también nos puede hacer entender por qué sus conciertos duran poquito, porque claro, como empieza a cantar y no para de cantar una canción tras otra y no interactúa con el público, digamos, entre canción y canción, pues claro, el tiempo ese que se pueda alargar un poquito, pues él no lo hace. Y al final esto lo que puede pasar es que te dé un poco la sensación que yo un poquito la tengo o la tuve de que el show es más mecánico, ¿sabéis? Es como, venga, ahora toca esto, ahora esto, ahora esto, ahora esto.
y menos natural. Me faltó un poquito más de naturalidad en ese aspecto, pero bueno. Vale, hablemos ahora de las canciones que cantó. A mí personalmente me gustó muchísimo el repertorio elegido, ¿no? para el show. Creo que abarca muy bien las distintas etapas que él ha tenido, sus distintos discos, y era como un variadito así de todo. A mí la verdad es que me gustan todas sus canciones, entonces cantara lo que cantara iba a estar feliz, ¿no? Pero bueno, creo que aún así hay canciones que son como más bonitas o más populares, y la verdad que la mayoría de ellas están dentro del show, entonces eso se agradece. Me hubiese gustado que hubiese cantado Sabor a mí, Contigo en la distancia o Usted, que son canciones como muy 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 especiales para mí y para Pablo, pero bueno, cantó otras, muchas otras que la verdad fueron muy muy bonitas y especiales. Vale, lo que sí, hablando de las canciones y su forma de cantar en el directo, que esto ya lo habréis visto los que sois fans, tanto en persona como por vídeos y así, él tiende a hacer algo en el directo que es como empezar tarde la canción, ¿vale? Y luego como... yo entiendo que eso como que él lo quiere hacer para demostrar que está en directo y que no estás escuchando la canción como si fuese el mismo disco, ¿no? Como que es algo más especial. Pero a mí personalmente me gusta también escuchar la melodía como la escucho normalmente, ¿no? Y no que haga esos cambios a lo mejor tan tan bruscos, los cuales hacía sobre todo en las canciones más populares. O sea, un poco mi sensación era, no sé si alguien más que vea este vídeo la ha tenido y la puede dejar también en comentarios, es que las canciones más famosas de Luis Miguel, como por ejemplo La Incondicional o Por debajo de la mesa o Suave, ¿sabéis? Todas estas, bueno, realmente todo su repertorio es muy famoso, pero ya me entendéis, dentro de las muy famosas, las más famosas. Esas las cantaba, bajo mi punto de vista, como con menos ganas o con menos emoción que las otras. Las otras como que sí que sentía que la letra la hacía más de principio a fin y como que entonaba incluso mejor, ¿sabéis? No sé cómo explicar esto, pero sí que siento que las que son las más típicas estaba un poco como cansado de cantarlas, no sé. Y luego es verdad que en algunos puntos de algunas canciones en su disco tiene unos altos bestiales que hacía cuando era más joven y que ahora de mayor o bien los hacía como con una entonación más neutra o bien ponía el micro al público para que lo cantaran ellos. Entonces a mí me hubiese gustado que él hubiese hecho esos altos, por supuesto. Por otro lado entiendo que tiene ya una edad, que lleva una gira larguísima y todavía lo que le queda, entonces si hace ese nivel a lo mejor a diario su voz no estaría bien, ¿sabéis? Para el resto de conciertos. Entonces bueno, ahí mis apuntes sobre las canciones y sobre su forma de cantar en directo, que estuvo bien, pero me faltaron algunas cositas, ¿sabéis? Como esos altos y como que las típicas las cantara un poco mejor. Vale, algo que me gustó muchísimo fue cuando canta con las pantallas, es decir, haciendo referencia a dos ídolos que él tiene, que es Michael Jackson y Frank Sinatra, y es como si cantara en dueto, pero obviamente lo canta con la pantalla, pues porque estas personas ya no están en este mundo, ¿no? Pero me pareció algo original del show y algo bonito, y a mí sobre todo Frank Sinatra, que también me gusta mucho, pues me pareció un toque muy top. Y ya lo último que os quiero comentar es cuando salen los mariachis, que eso me pareció precioso. La música envuelve el concierto y la verdad que es un punto increíble también para el show. Y pues cantó La Bikina y La Media Vuelta, que la verdad son canciones súper bonitas, con la banda del mariachi. Eso fue un momento épico, la verdad, del concierto. Diría que de mis favoritos, si no mi favorito. Y nada, estas son mis notas sobre el concierto de Luis Miguel. En general, ya os digo, para mí estuvo muy bien, fue una experiencia increíble que había que hacer una vez en la vida, al menos Pablo y yo lo teníamos clarísimo de, oye, Luis Miguel tenemos que verlo al menos una vez en la vida y estamos contentos con la experiencia. Reconozco que no ha sido el mejor concierto de mi vida y que probablemente no lo sea, ¿vale? Porque siento que el nivel de los artistas hoy en día cada vez es mayor en cuanto al show, cambios de vestuario, conciertos más largos, pero en general yo a cualquier persona que se esté pensando ir, de verdad que le animo y te lo recomiendo. Bueno chicos, y hasta aquí este daily vlog de un día conmigo en el concierto de Luis Miguel aquí en Miami. La semana que viene vendré con un vlog semanal en el que voy a grabar varios días y distintas actividades, también más de rutina, que hace varios vídeos que no grabo cosas de casa y eso, que también sé que os gustan. Yo como siempre intento balancearos entre cosas de ocio, cosas de casa, cosas de rutina. Espero que os haya gustado muchísimo este vlog, no olvidéis dejarme en comentarios qué os ha parecido, suscribiros a mi canal para no perderos nada de mis próximos contenidos y nada, seguidme también por Instagram, que también subo contenido por ahí. Os mando un besazo y hasta la semana que viene. Chao.